14 de diciembre, lo que deberíamos saber hacia el final. Habrás ya vivido mucho y no acabas aún de ser sencillo ni imperturbable, ni confiado para comprender que nada exterior puede dañarte, ni ser benévolo para con todos, ni cifras aún la sabiduría en la sola práctica de la justicia. Marco Aurelio. Por lo que sabemos, Marco Aurelio escribió muchas de sus meditaciones entrado en años, cuando padecía una enfermedad grave, de modo que cuando dice, habrás vivido mucho, reconocía con franqueza su mortalidad. Debía de ser espeluznante. Se enfrentaba a la realidad de la muerte y no le gustaba lo que veía esos últimos momentos. Sí, había logrado muchas cosas, pero sus emociones aún le causaban incomodidad, dolor y frustración. Sabía que durante el tiempo que le quedaba, le aliviaría tomar mejores decisiones. Con suerte, te queda más tiempo, pero eso es mucho más importante, progresar mientras puedas. Somos productos sin terminar hasta el último momento, y Marco Aurelio lo sabía muy bien. Pero cuanto antes lo comprendamos, más podemos disfrutar los frutos del esfuerzo de moldear nuestro carácter, y antes podemos prescindir en mayor medida de la falsedad, ansiedad, disgusto y ante estoicismo.